Bendiciones para todos, hermanos y hermanas, en este día martes 22 de diciembre. Gusto de saludarles a todos los televidentes y radioyentes. Queremos, hermanos, aprovechar estos momentos para decirles que, pues, oren por nuestro ministerio, especialmente por lo que estamos haciendo a través de la televisión, ya que estamos buscando otro medio de comunicación, otros canales donde podamos seguir transmitiendo, porque en el canal donde actualmente lo hacemos, este va a ser vendido en los próximos días, y de alguna manera, pues, los clientes tenemos que buscar hacer negocio, digámoslo así, con los nuevos dueños o con otro tipo de, o buscar otras alternativas. En nuestro caso, estamos buscando otras alternativas, ya que no ha habido forma de tener contacto con los nuevos dueños. Oren para que siempre pueda la audiencia de la televisión, tanto en Houston como en Dallas, seguir disfrutando de Advenimiento TV en señal abierta a través de los televisores. Por la gracia de Dios, por el internet, siempre seguiremos a través de nuestra página web, que es www.iglesiaadvenimiento.org. Por ahí usted puede ver nuestro canal de televisión y oír nuestra radio las 24 horas del día. Mientras ustedes van orando junto con nosotros sobre lo que Dios quiera, ¿verdad?, que hagamos, pues vamos a continuar aquí, todavía disfrutando de la libertad que tenemos. Amén. Para transmitir en vivo, siempre los sábados, y por supuesto, compartirles también todos los días la lección de la escuela sabática. Y como dije ayer, el tópico para el nuevo trimestre que vamos a estudiar es lecciones de la vida de David. Será sin duda una gran bendición estudiar la vida de este personaje e identificarnos con algunas experiencias de él, y nos va a ayudar mucho en nuestra fe, estoy seguro. Vamos a aprender grandes lecciones que Dios quiere darnos. No se lo pierda, lecciones de la vida de David. Como dije ayer, estén llamando para saber si ya llegaron los folletos de la lección y adquirirlos. Pero si lo quieren en PDF para que no se atrasen con el estudio, solicítenlo al número de WhatsApp más 1-214-881-4029. Otra vez voy a hacerlo aquí con mis hermanos Carmelo y Tony García. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Agradecido aquí nuevamente de estar en esta mañana de martes, ¿verdad?, para disfrutar de esta lección, para un aprendizaje más profundo, ya que estamos viendo las últimas escenas, ¿verdad?, y como dice el título, ¿verdad?, esperanzas destruidas y luego revividas. Así es que, hermano, estamos viendo una acción de un lado negativa, pero el otro lado la estamos viendo positiva, donde están revividas, ¿verdad?, porque nuestro Señor Jesús hasta hoy no nos ha dejado. Así es que sigamos adelante. Hermano Tony. Sí, gracias, pastor, la invitación, y gracias a cada uno de ustedes. Siempre digo lo mismo porque siempre tengo agradecimiento al Señor por esta oportunidad, porque es otro día que podemos compartir la palabra y estamos todavía con vida. Podemos caminar, entrar y salir, y este es un milagro de Dios. ¿Cuántos han bajado al descanso y aún más jóvenes que nosotros? Y el Señor en su misericordia todavía nos tiene, pero estamos alegres porque podemos compartir. Amén. Pediremos la bendición de Dios para este estudio. Voy a pedir a hermano Tony que haga la oración. Señor Dios Santo y Todopoderoso. Amén. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Amén, sí, Señor. Padre de amor, los que nos están mirando tienen necesidades. Tú las conoces. Y en esta hora las ponemos en tus manos. Amén, sí, Señor. Que esas necesidades, Padre, eso que ellos piden, claman a ti, si es de acuerdo a tu palabra, concédelas por amor de tu nombre. Amén. Amén. Y también, Señor, esa petición que hace un momento hizo el pastor, por esta necesidad que hay de seguir proyectando tu palabra, que tenga solución, porque no es para grandeza del hombre, sino para avance de tu palabra, Padre. Escúchanos por amor de tu nombre
y tú tienes muchas maneras y muchas puertas que se abren. Abre pues estas, Padre. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén, amén, Señor. Amén. Continuamos, hermanos, en este día con la lección bajo el subtítulo Las últimas horas de Jesús. Estamos viendo, recuerden, cómo es que las esperanzas fueron destruidas para ya mañana empezar a mirar cómo es que estas fueron revividas. Y en esto de las esperanzas destruidas, nosotros vemos que tuvo el Señor que experimentar estos sufrimientos que de alguna manera, repito, destruyeron las esperanzas que tenían los discípulos. ¿Cómo reaccionó aquel día que Jesús estaba en la cruz? ¿Cómo reaccionó la naturaleza ante la muerte de su rey en la cruz, hermano Tony? Sí, en Marcos 15:33 nos dice la palabra del Señor: y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. De recién que yo vine a los pies del Señor, que el Señor me sacó de donde yo andaba, que yo leía esto y yo me preguntaba, ¿por qué es que hubo esas tinieblas? ¿Cuál era el propósito? Porque yo me entregué al Señor en otra congregación que no era la Adventista. Cuando yo vine a la Adventista y empecé a estudiar lo del Espíritu de Profecía, ahí encontré la respuesta. Y la quiero compartir contigo, mi hermano, que me escuchas, y te invito también a que consiga, si no tienes, estos libros del Espíritu de la Profecía. Y voy a leer en el Deseado de todas las gentes la página 701 y 702. Y dice así: con asombro los ángeles presentaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron su rostro para no ver ese terrible espectáculo. En esa densa oscuridad, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Fíjense, ¿por qué hubo oscuridad? Dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Si se hubiera manifestado, todos hubieran quedado muertos. Por eso dice que allí se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habrían quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el agar y del pueblo no hubo nadie con él. Ese fue el motivo. El Señor, el Padre, estaba al lado de su Hijo y los santos ángeles también al lado de Jesucristo. Pero no se podía manifestar la presencia de Dios porque todos hubieran muerto allí. Por eso la densa tinieblas. Pero qué impactante, hermanos, es esta manera de reaccionar la naturaleza ante la muerte de su rey. Miren ustedes, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que de las 12 del mediodía, que era la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, que sería la hora novena, fue, hermanos, oscuridad completa. La naturaleza, hermanos, reaccionando de esa manera ante la muerte de su rey. Como el don profético, hermano Carmelo, dice que esta naturaleza pues manifestó su simpatía. Bueno, para esto vamos a ver aquí lo que dice la historia de la redención, página 234, que dice: la naturaleza inanimada manifestó simpatía hacia su agonizante e insultado autor. El sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes estaba iluminando la tierra a mediodía, cuando de repente pareció desaparecer. Espesas tinieblas, como si fueran un sudario, rodearon la cruz y toda la zona circundante. Las tinieblas duraron 3 horas completas. A la hora nona, la terrible oscuridad desapareció para la gente.
pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra él mientras yacía colgado de la cruz. Al estar yo leyendo esto, puedo ver ahí, ¿verdad?, cómo aún la misma naturaleza sintió estas escenas, sintió el ultraje, sintió, ¿verdad?, cómo su autor estaba pendiendo en una cruz, pagando por tus pecados y por mis pecados, hermano, hermana. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que este mismo autor de la ley estaba siendo también compareciendo ante la misma ley. ¿Por qué? Porque estaba cargando con tus pecados y con mis pecados, como dice la palabra, ¿verdad? Dice que la ley es transgresión, ¿verdad? Es transgresión de nuestros pecados. Pecado es transgresión de la ley. Exactamente, nuestros pecados es transgresión de la ley. Así también podemos verlo en estos momentos, ¿verdad? Que el Señor cargando con los pecados de nosotros, haciéndose maldición por nosotros, ¿verdad? Que aún la misma naturaleza, pues aquí podemos ver que también sintió vergüenza, a pesar, ¿verdad?, de que el autor no mandó para que fuera, para que pasara estas tinieblas, como cuando mandó a la tempestad que se calmara, ¿verdad? Aquí no hizo, pero la misma naturaleza, así también nosotros, hermanos. Realmente nosotros debemos de pensar las cosas, y más en este tiempo que estamos viviendo con esta situación, que debemos, ¿verdad?, elevar nuestra mirada hacia el cielo y poder ver que se nos están dando las últimas oportunidades para que reconozcamos nuestra condición y podamos pedirle perdón al Señor, porque aún todavía nosotros podemos estarlo crucificando con nuestros actos. Pero qué tremendo, el sol no quiso contemplar la terrible escena. Ah, mis hermanos, luego dice que los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra él mientras yacía colgado de la cruz. Uh-huh. Ustedes pueden ver, hermanos, que la paga del pecado, eso, hermanos, fue tan terrible para el Señor pagar esa deuda nuestra, que la verdad, esa podríamos decir con toda seguridad, es la muerte que finalmente nosotros hubiéramos tenido si no hubiera sido porque Jesús la ha tenido antes por nosotros. Qué impresionante esto. Espesas tinieblas como si fueran un sudario rodearon la cruz y toda la zona circundante. Esto quisiera destacarlo, porque nosotros miramos en la Biblia que dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cualquiera pudiera pensar a simple vista que todo el planeta fue el que quedó en tinieblas. Pues no fue todo el planeta. La expresión toda la tierra se refiere, como vemos acá en el don profético, a toda la zona circundante. Allí es donde hubo tinieblas. Y todos los que estuvieron presentes, sin duda, mis hermanos, pues vieron aquella manifestación tan dolorosa de la naturaleza. Pero ¿qué otros eventos sobrenaturales se produjeron, hermano Carmelo, cuando Jesús murió? Bueno, vamos a verlo aquí en los versículos 37 y 38, y también vamos a ir a Mateo. Pero vamos a ver aquí lo que dice Marcos 15, 37 y 38. Dice, mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. A ver qué nos dice Mateo 27. Del 50 al 53. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Y sigue diciendo, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
aquí podemos ver, ¿verdad?, que también actos que siguieron, como dice el versículo 50, que ya clamando a gran voz entregó el Espíritu. Aquí vemos otra manifestación más, todavía para estos sacerdotes, para esta furiosa turba, ¿verdad?, la cual todavía ellos presenciaron ahí, eso donde los sepulcros se abrieron, donde el sacerdote, aunque ellos no lo vieron, pero el sacerdote cuando estaba oficiando en el templo, allí el velo se rasgó, un velo especial para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Como, ¿verdad?, ahí se estaba también prediciendo las profecías cumpliéndose, ¿verdad?, porque los sacerdotes no podían más que una vez al año entrar al lugar santísimo, y como ahí ya haciéndose nulo ya todos los sacrificios, todos los servicios rituales de ahí del templo. Bueno, la ruptura, hermanos, de aquellas cortinas prácticamente significó que el camino a la presencia de Dios fue abierto. Amén. A través de la muerte de su Hijo. A partir de ahí nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por medio de Cristo. Él está intercediendo por nosotros. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Porque allí hay oportuno socorro. Desde este día, cuando prácticamente se rompe el velo, nosotros miramos a Jesús, que se va a convertir en el intercesor nuestro allá en los cielos. Por supuesto, primero lo hace en el lugar santo, y después de 1844 lo hace en el lugar santísimo, con ese juicio que se está llevando a cabo, en el cual él no solamente es el juez, sino también el abogado. Mis hermanos y hermanas, nosotros vemos que con esta ruptura de la cortina del santuario, de una manera milagrosa, ahí nosotros vemos que hasta ahí llegaron los servicios del santuario. Hasta ahí prácticamente terminaban aquellos ritos, terminaban aquellos sacrificios de corderos. Ahora el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo por toda la raza humana. Así que dentro de los eventos sobrenaturales tenemos que la cortina se rompe, y luego tenemos también el otro que es mencionado acá en Mateo 27, del 50 al 53, donde hay una resurrección. Hay una resurrección provocada por ese terremoto que Dios hace que suceda allí, y prácticamente personas a manera de primicias surgen a la vida. Y estos son eventos que se hicieron manifiestos cuando estaba la esperanza falsa de los discípulos sobre lo que ellos querían que Jesús fuera, estaban prácticamente siendo destruidas. Vemos nosotros todos estos eventos que ocurrieron en las últimas horas de Jesús. Hermano Tony, si gusta leer para nosotros el don profético, ¿cómo lo amplía, cómo sí, lo explica? Sí, nos habla en tres partes el espíritu de profecía. Primero nos habla en Historia de la Redención, la página 235. Segundo párrafo es en Primeros Escritos, página 259-260. Y el tercer párrafo, ahí también Primeros Escritos, de la página 183. Vamos a comenzar con Historia de la Redención. Dice así: cuando Cristo falleció, había sacerdotes que servían en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del Santísimo. De repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies, y el velo del templo, una cortina fuerte y de buena calidad que se renovaba cada año, fue rasgada de alto abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar. Dice aquí que la cortina se renovaba cada año. Uh-huh. No había excusa para decir era una cortina vieja. Uh-huh. Se abrió sola. Exacto. Estaba nuevecita. Luego sigue diciendo: el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no eran ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sí
para derramar sobre sus discípulos, los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda luz que pudieran haber recibido acerca del plan de la salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficio de la mediación de Cristo en el lugar santo. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: "Consumado es", las peñas se hundieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Estos dos párrafos son de primeros escritos. Primero, página 259 y 260, y este último es de la página 183. Aquí yo quisiera hacer un comentario, porque yo antes también pensaba como muchos piensan, pastor, cuando dice aquí, lo voy a leer todo. Dice: cuando Cristo falleció, había sacerdotes que servían en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del Santísimo. De repente sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies y el velo del templo, una cortina fuerte y de buena calidad que se renovaba cada año, fue rasgada de alto abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros de palacio de Belsasar. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Esta era una de las partes en las cuales se llegó a pensar que por eso ya la ley había sido clavada en la cruz. Pero ahora que ya conocemos, vemos que esto está hablando de los ritos judaicos, mientras que los mandamientos de Dios, esos fueron dados antes de la caída de Adán y Eva. O sea, el sábado es antes de la caída de Adán y Eva. Y la ley de Dios, aunque fue en su total después a Moisés dada, forma parte de los 10 mandamientos. Pero aquí nos habla de el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? En Colosenses 2, del 14 al 16, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí se habla de un acta de decretos que nos era contraria, y los 10 mandamientos no nos son contrarios. ¿Por qué nos van a ser contrarios cuando dice no tendrás otros dioses? ¿A poco eso no es contrario para nosotros? No es contrario. Es honra a tu padre y a tu madre. ¿A poco no es contrario? No, en nada de esto es contrario, pero aquí habla de algo que estaba en contra de nosotros, que nos era contrario. Dice, por tanto, dice el 15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Aquí está hablando de sábados. ¿Por qué habla de sábados? Plural, porque en Levíticos, ahí se encuentra, mire lo que dice Levíticos 23, del 37 y al 39, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. El 38, fíjese lo claro que es el versículo 38, dice: además de los sábados, de los días de sábado de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta por 7 días. El primer día será sábado a Jehová, y el octavo día también será día de reposo para Jehová, día de sábado.
Aquí habla, además de los sábados de Jehová, además de los sábados semanales. De eso está hablando. Además de los sábados semanales, a los 15 días del mes, el primer día va a ser sábado y así también el octavo día. Son los sábados rituales que está hablando aquí. Sábados rituales. Y esto me llamó la atención y yo quería compartirlo, hermanos, porque yo estaba en esa creencia. Que ya el sábado, pues como era, ya había sido clavado en la cruz, pues ya no tenía importancia. Pero no, está hablando de sábados rituales, algo que era contra nosotros, y de aquí lo dice en Colosenses, que era una sombra de lo que habría de venir. Y el sábado no es ninguna sombra, porque fue dado antes que el pecado entrase. Bueno, esto que el hermano Tony está destacando, sí, es un buen punto, porque cuando ese velo se rompe, ahí terminaba todo lo que él ha mencionado. La ley ceremonial, la ley ritual, esa quedaba clavada en la cruz. A partir de allí, no más ritos, no más ceremonias. Pero en cuanto a la santa ley de Dios, hermanos, allí no hubo ningún cambio, porque la ley de Dios ahora Él se encarga de escribirle en los corazones de los hombres para que la guarden por amor, para que la sigan obedeciendo. No confundamos, como dice mi hermano, la ley ritual con la ley moral. La ley ritual sí quedó clavada en la cruz. La ley moral, la de los 10 mandamientos, esa sigue siendo válida. Y esa ley está, hermanos, siendo prácticamente la base de un juicio que se está llevando a cabo en este momento en el cielo, y que comenzó en 1844. Interesante que diga que a partir de ese día, cuando el gran sacrificio fue ofrecido, que en este caso es Cristo, a partir de ese día, hermanos, prácticamente el Espíritu Santo iba a dirigir la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, mientras que los judíos fueron dejados en tinieblas totales. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la misma manera, hermanos, hoy en estos tiempos, hay un pueblo que tiene su mirada puesta en el santuario celestial. Amén. Y en cambio hay millones de cristianos que, como los judíos, están en tinieblas totales en relación con eso del santuario celestial. Por la gracia de Dios, como adventistas del séptimo día, tenemos lo que llamamos la doctrina del santuario, y nuestra mirada está puesta en el santuario, sobre lo que allí está ocurriendo. Nosotros, por la gracia de Dios, como adventistas, no hemos quedado como los judíos en esa parte, en tinieblas. Tenemos la mirada puesta allá, donde está nuestro divino Redentor, donde está nuestro gran intercesor, Cristo Jesús, y donde allí, hermanos, está prácticamente tomando decisiones solemnes para con la raza humana. Ojalá que usted, amable televidente, amable radio oyente, se animara a querer conocer el estudio sobre la doctrina del santuario que los adventistas del séptimo día compartimos aquí por estos medios de comunicación. Radio Advenimiento y Advenimiento TV, salen a cada rato estudios sobre el santuario. Ojalá que usted se diera la tarea, dejando a un lado todo prejuicio, a escuchar, a analizar, a evaluar los estudios que se dan aquí sobre el santuario. Y verá cómo usted recobrará su esperanza y tendrá su fe fundamentada. Estará prácticamente parado sobre una plataforma firme. Ojalá, mi hermano, hermana, que como los discípulos, usted también, del santuario terrenal que hubo, coloque su mirada en el santuario celestial. Así es el gran mensaje que encontramos sobre eso de que la cortina se haya roto. Hermano Carmelo, ¿quería usted decir algo? Sí, yo tengo algo tocante, porque me llamó la atención lo último de la cita que leyó el hermano, donde dice que el santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio,
por lo tanto no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. A esto me está llevando a mí, realmente, que cuando el velo, ¿verdad?, de que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó, ahí nos dice en el libro de Hebreos, si ustedes, ¿verdad?, los invito, hermanos, hermanas, a leer el capítulo 8 y el capítulo 9, donde habla precisamente del santuario, donde dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces eso vemos que nosotros tenemos acceso al trono celestial, al lugar santísimo, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesús. Hay mucha gente hoy en día que está detenida en el lugar santo, porque no han leído realmente la mediación de nuestro Señor Jesús, como está ahorita en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces ahí podemos verlo realmente como les dije antes, en los capítulos 8 y 9 de Hebreos, ¿verdad? Y vamos a entender y comprender la obra mediadora de nuestro Señor Jesús y cómo hoy en día, ¿verdad?, todos esos sacrificios rituales que se hacían no apuntaban más que al Cordero Pascual, que un día también, ¿verdad?, iba a hacer este último acto, ¿verdad?, de morir por la raza como un cordero. Por eso mismo hemos estado analizando y estudiando a través de todo este trimestre cómo ese cordero, ¿verdad?, tenía un propósito y tenía una misión, ¿verdad?, de que iba a prefigurar precisamente al Cordero Pascual que iba a morir con nosotros, por lo que los sacerdotes hacían cada día, se mataban corderos, ¿verdad?, para perdón de pecados. Entonces aquí podemos ver que ellos todavía hoy en día hay muchos judíos que, aunque, ¿verdad?, muchos son mesiánicos, pero todavía unos que son judíos todavía que están con el Antiguo Testamento celebrando fiestas en las cuales ya nuestro Señor Jesús era el tipo, ¿verdad?, que prefiguraba al antitipo. Entonces ahí podemos ver que realmente hay mucha gente hoy en día que todavía allá en Palestina todavía matan corderos, hermano. Ellos todavía están celebrando fiestas, todavía, ¿verdad?, podemos ver que ya todas esas fiestas rituales ya fueron clavadas en la cruz. Y mucha gente hoy en día también las tergiversa, diciendo que la ley moral, que la ley de los 10 mandamientos, pero cuando uno se los explica, ellos luego dicen que nomás el sábado, ese fue porque ese es el judaico. Pero nosotros vemos que la ley de Dios es completa, que son los 10 mandamientos y que fueron escritas en 2 tablas, ¿verdad? En las cuales también otros dicen que, bueno, se resumieron en 2, solamente amando a Dios y al prójimo. Pero cuando tú amas a Dios, tú cumples con los 4 mandamientos. Cuando hablas al prójimo, cuando amas al prójimo, cumples los otros 6. Y realmente eso es precisamente en donde nosotros enfocamos hoy en día la función del santuario celestial, donde nuestro Señor Jesús está, ¿verdad?, ministrando por cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, la mano que rompió la cortina fue la mano de aquel que en los muros, dice, en los muros del palacio de Belsasar, escribió: Mene, mene, tekel uparsin. Pesado ha sido y has sido encontrado falto. En otras palabras, fue la mano del Señor, la mano de nuestro Dios, la que rompió dicha cortina del santuario, indicando: hasta aquí llegan los sacrificios, hasta aquí llega la ley ceremonial. Todas las fiestas conmemorativas y sacrificios que se han hecho han hallado su cumplimiento en Cristo Jesús. Pero la ley moral, la de los 10 mandamientos, esa es eterna, porque ha sido dada por un Dios que es eterno. De manera que vamos a orar ahora para pedirle al Señor que nos ayude a mantener siempre nuestra mirada en el santuario celestial y agarrarnos bien de nuestro Señor Jesús, que ahí ministra por nosotros. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, en las últimas horas que pasaste allí en la cruz, nosotros encontramos otra lección más que aprender. Sobre todo cuando se trata del impacto que le causó a la naturaleza mirarte allí colgado en esa cruz. Señor.
cómo ellos también manifestaron su simpatía, cómo la naturaleza entera expresó ese dolor de ver a su Creador colgado, sufriendo. Ah, Señor, si la naturaleza que es inanimada se llenó de dolor al contemplarte a ti sufrir tanto, ¿por qué nosotros, Señor? ¿Por qué nosotros a veces no sentimos ese dolor? ¿Por qué a veces, Padre, la raza humana lo ve como una historia de algo que sucedió y no siente ese impacto? Sin duda es, Señor, porque el pecado ha endurecido el corazón. Sin duda, Padre, porque el pecado ha hecho que no valoremos tremendo sacrificio. Pero ahora te rogamos que cambies nuestro corazón. Señor, que nos dé, Señor, un corazón de carne, sensible, que pueda entender, que pueda comprender y al mismo tiempo, Señor, tener también ese dolor de que nuestro Maestro, nuestro Creador, haya muerto y haya sufrido tanto por nosotros. Señor, te pedimos que cambies nuestro ser, que nos transforme de tal manera que podamos, como la naturaleza, nosotros también sentir esa ternura, sentir, Padre, ese dolor de haber pecado y de haber propiciado tu muerte. Señor, ahora te rogamos que también nuestra mirada se coloque en el santuario celestial, pues allí también, Padre, tú le ponías fin a todas aquellas leyes rituales, ceremoniales, y ahora, pues, ministras por nosotros en el cielo. Allá estás, Señor, ofreciendo ese sacrificio expiatorio por nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que nuestra mente no se quite de allí, que nuestra mirada se permanezca allí, y que nos aferremos de ti como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, que ofrece ese sacrificio tan grande por nosotros los pecadores. Sí, Señor, te pedimos que nos mantengamos siempre con la mirada puesta en el santuario celestial y que de allí venga la ayuda, que de allí venga el socorro en todo momento. Sí, gracias por enseñarnos esto y cuánto te agradecemos que seamos ese pueblo que destaca la doctrina del santuario y que presenta que allí en el santuario ministra Jesús, pero que allí también se hace un juicio basado en tu santa ley. Señor, te rogamos que nos ayudes a mantenernos fieles a ti y a servirte siempre. Sí, lo sí. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor.